¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda mi raza? Tenemos acá un montón de orquídeas de diferentes colores, diferentes sabores y gustos para poder contemplar. Y ustedes pensarán que es orquídeas falsas, pero no, son orquídeas verdaderas. Aquí les voy a mostrar cómo tiene todas sus partes, su flor, su vara floral, sus hojas hermosas y sobre todo su mata que tiene su sustrato. Les voy a mostrar los cuidados. Primero les voy a mostrar la descripción, la estación, el sustrato que debe llevar, la ubicación, el tiempo de riego, las plagas que le atacan, algunos virus, la propagación de la orquídea Phanylopsis, el abono que se le debe echar, recomendado por un ingeniero agrónoma. Y no menos importante, algunos datos y tips que le van a servir, sobre todo dónde comprar, cómo comprar y demás. Entonces, les voy a presentar aquí las orquídeas. Aquí tengo este ejemplar grandosa, floriosa, hermosa. Aquí también tengo la otra que están a mi costado cuidándome como unos arcángeles. Está cuidándome bonito, está preciosa. Estas son las gigantes, esta es mi colección. Y les voy a presentar con mucho amor a todos ustedes. Y algo más fundamental, que les voy a dar los cuidados, toda mi experiencia que tengo con las orquídeas desde que la compré, que fue mi primera orquídea tigre. Voy a presentarle con mucho amor, con mucho detalle, con mucho cuidado, con mucha cautela, porque estas plantitas no son fáciles de cuidar. Bueno, sí, bueno, son ligeramente fáciles de cuidar. O sea, si tú la sabes cuidar, le pones lo que necesita, el sustrato especial, el abono, el tiempo adecuado del abono, las riegas, sobre todo con agua reposada. Yo te voy a explicar detalladamente. Si tú le das todos los cuidados que te estoy indicando, la vas a tener fabulosas, hermosas, preciosas. Son unas cositas, pero de lo mejor, de lo mejor. Miren, esta orquídea, esta es la orquídea, yo le digo guepardo, pero que parece un leopardo. Es un orquídea que ataca, es un guepardo bonito. Les voy a presentar uno por uno mis orquídeas, primero contándole unas experiencias. La experiencia que tuve yo es que esta fue la primera orquídea que la compré, la orquídea tigre. Entonces, cuando la traje, yo no sabía tanto de orquídeas, no sabía casi nada, solamente sabía que eso eran muy bonitas, eran la flor más bonita del mundo. Entonces, cuando algunas personas o unos clientes tenían orquídea, yo sinceramente le decía, no señor, con orquídeas ya os otra categoría, otro level. Yo no me meto con orquídeas porque tenía miedo a matarlas. Y como son plantas que cuestan de 100 soles para arriba, dije, no, con orquídeas sí, no me meto. Entonces ya contrataba a otro especialista, ¿no? Entonces estaba pasando así comprando mis geranios y todo, y se me antoja una orquídea. Y digo, ¿por qué no me puedo especializar en orquídeas? ¿Por qué no puedo ser un orquidiólogo empezando a aprender de esa planta maravillosa, esta planta hermosa? ¿Me la compro o no me la compro? Y dije, está demasiado onerosa. Entonces, pero bueno, hay que asumir el reto. Y mire cómo terminé coleccionando. Me enamoré. Yo a las personas preguntaba, señora, ¿a usted qué más le gusta, la orquídea o el anturio? La señora decía, no, la orquídea. La señora, ¿a usted qué más le gusta, la orquídea o el anturio? Decían, algunos decían, las dos,
pero más personas decían, a mí me gustan las orquídeas, y todas las personas decían, pero ¿por qué las orquídeas? No entiendo, ¿por qué las orquídeas? ¿Por qué les gusta una flor que tiene la hoja toda debilucha? O sea, el anturio es gruesito, en cambio estas son debiluchas. Y había descubierto de les gusta mucho la orquídea, bueno, por la floración y sobre todo por el tiempo y por la variedad hermosa que es. O sea, esta planta es terapéutica, señores. Así que yo recomiendo a siempre a todos mis clientes ahora que ya yo estoy aprendiendo y soy, no soy un experto, pero podría decirle que al 50, 60 o 70% ya sé los cuidados básicos de una planta. Entonces, como ya las tengo y con resultados les voy a mostrar, siempre yo recomiendo a mis clientes, señora, en esta sala usted necesita una orquídea blanca o una orquídea blanca con morada o dependiendo el diseño interior con qué puede combinar con la pared, con el color de las sillas. Entonces yo le recomiendo y la señora dice, ya está bien, hay que comprarlo. Perfecto, voy a comprar con su masterito perfecto y queda fabulosa. Como esta orquídea que voy a mostrar en esta foto, es una orquídea que le recomendé. Y sobre todo, lo bueno, lo esencial es que y la señora le pone su nombre. Le he dicho, póngale su nombre, háblele bonito, cuidará bonito. Y le puso su nombre Paz. O sea, cuando se compra este blanco, a uno le ponen el nombre Paz. Entonces yo así le pongo, por ejemplo, a mi orquídea de acá le pongo el nombre Guepardo o Guepardex o Leopardo, porque tiene sus puntitos como un guepardo. Entonces tú le puedes poner nombres, yo te le pongo Orquídea Tigre. Entonces recomiendo a que las personas se compren sus orquídeas, porque como ya sé cuidar las orquídeas, yo me encargo. Usted no me la toque, le digo, usted no me la toque. Yo vengo, reviso su sustrato, reviso si necesita el riego, reviso qué necesita de alimento y yo me encargo. Usted simplemente se va a encargar de contemplar la orquídea, de ver esa belleza. Es terapéutico, señores, de verdad. Tú ves las raíces como salen, ay, me vuelvo loco como las raíces salen. Y de verdad me llevó a enamorar un poco más que los anturios. Me encantan los anturios, sí, porque botan hojas hojas gruesas, pero duran pues 2 meses, 3 meses. Estas orquídeas pueden durar de 3 a 6 meses si las sabes cuidar bien, y las floraciones que te dan son como que wow, son bonitas. Las dos en parte son bonitas, pero siempre un poquito las orquídeas son más perdón, son más queridas, porque miren esa hermosura de flores que dan, ¿no? Y dura mucho tiempo y te acompañan. O sea, son más terapéuticas, que podría decirse, que los anturios. Pero siempre yo recomiendo, ¿no? Orquídeas y anturios. O sea, la señora le digo, no me olvido de mis anturios, porque yo al 100% sé cuidar los anturios. Entonces yo siempre digo, cómprate tu orquídea para la mesa y tu anturito para la ventana, ahí al costadito de la ventana. Y ahí tengo la foto de un anturio que le he recomendado a la señora. Le puso sus palitos, todo. Digo, no me las toque, que yo voy a ir. Entonces voy a mencionarle los cuidados. Primero voy a presentar mi colección para que ustedes puedan ver mis orquídeas preciosas. Primero que nada, vamos a pasar, presentándole a los gigantes. Estos son los gigantes, estos blancos hermosos. Esa fue mi segunda orquídea que compré, el gigante precioso. Tiene dos barras florales, las hojas están completamente hermosas, verdes, preciosas. Estos son los gigantes preciosos que yo compré hace, por lo menos, habrá sido hace 4 meses. Y esta también, ¿no? Esa es hermosa, este para un cliente muy bonito, precioso también le he comprado. Y ya pondrá su nombre hermoso, también la hoja hermosa está. Y voy a cambiarle también el sustrato, porque yo a mis orquídeas que tengo de mi casa, yo les cambio el sustrato. Y les voy a explicar también detalladamente cuál es el sustrato que deben llevar. Ya, entonces ya les presenté a las dos grandes que tengo, mis dos arcángeles que me cuidan, querubines que están ahí cuidándome. Ya bueno, entonces vamos a pasar mostrándoles mis primeras orquídeas que tuve. Esta orquídea es la orquídea tigre. Las hojas están maravillosas, están levantadas, aunque un poquito amarillitas, un poquito, ¿no? Tiene un poquito de tono amarillo, pero como las veo, no tienen oreja de elefante, están perfectas, están en buen estado. Las hojitas se han recuperado, estoy en este proceso de recuperar. Tú te preguntarás, ¿se ha roto la vara? ¿Quién la ha roto? ¿O por qué la ha roto? Ah, no, la vara que está, acá lo tengo la vara, acá van a ver, lo tengo en un vasito, miren. En un vasito con agua, y la vara igual sigue viviendo, van a ver acá. Esta es la vara floral que se ha roto. ¿Y por qué se ha roto, dirán ustedes? Los gatos, pues los gatos les gusta molestar, les gusta. Los gatos que afuera vienen, pelean, creo, adentro. Entonces le afectaron a mi pequeña horquilla, la tenía en la parte de abajo. Ahora mis horquillas las pongo arriba, ya no abajo, porque los gatos pelean en la parte de abajo y después un garrazo me bajaron la horquilla. La tenía doblada, entonces lo que yo hice es cortarle y ponerle en la agüita. Y hasta ahora me está viviendo bonito. La pongo dentro de mi cuarto, está perfecto, me parece maravillosa.
Entonces acá tengo la orquídea que lo voy a dejar a este lado, a este ladito vamos a dejarla. Conforme voy presentando, voy retirando también para poder enseñarles el sustrato, cómo vamos a hacer el sustrato, qué sustrato va a llevar la orquídea, importante, las vitaminas también. Entonces acá la presento, está preciosa, miren. Ya pues, entonces ya se va. Y le he cortado por si por las dudas sale esquejitos por acá. Vamos a ver, pero por ahora está cortadita, ¿no? Entonces la vamos a dejar acá. Perfecto. Pasamos con la siguiente orquídea, esta orquídea que me está tapando un poquito. Esta orquídea es la orquídea leopardo, yo le digo mi leopardo. Este es mi leopardo bonito, miren cómo está, preciosa, las hojas están hermosas, están verdes. Están también un poquito amarillentas estas de acá, pero hay que dejarle que se sequen por completo. No hay que sacarle porque le podemos ocasionar un daño. Si en caso la corona se comienza a podrir, ahí sí podríamos sacar. Pero por ahora no hay que sacar, hay que esperar que se comience a amarillentar, que se comience, ella solita se va a caer, un ligero jalón se va a caer, pero mientras tanto no hay que sacarla porque los nutrientes que están todavía en esta hoja pueden servirle a la orquídea, ¿ya? No son como las otras plantas que sí, al geranio está la hoja secándose y absorbe nutrientes, no, esta de acá, al contrario, regresa los nutrientes a la raíz y sobre todo a las flores, a las varas florales que acá tenemos, ¿no? Entonces este es mi leopardo. Vamos a poner más acá. Algunas orquídeas que he comprado recién, les voy a cambiar el sustrato y van a ver cómo le cambio el sustrato detalladamente, porque algunas orquídeas todavía no le he cambiado el sustrato. Acá tenemos otra preciosura, esta preciosura es mi chispecas, yo le digo así chispecas porque es un poquito pecosa, no sé si alcanzan a ver el modelo, es pecosa, si en caso no alcanza a ver yo le pongo una foto para que vean. Esta es mi pecosita, yo le digo mi pecosita, es preciosa también, está con, no pesa casi nada porque ya toca regar, entonces yo voy viendo, algunas están regadas, algunas la humedad sigue todavía, no la voy a regar. Entonces esta sí está suavecita, reviso el sustrato todo, y no tiene agüita, entonces vamos a regar. Tiene algunos botones que recién van a abrir y está preciosa mi chispeca. Mi chispequita se va, mi pecosita. Miren aquí la pecosita se va, se despide la pecosita. Se va la pecosita. Listo, pecosita, y no más te quedas. Bueno, vamos a continuar con esta moradita preciosa que tengo acá, esta moradita hermosa. Esta moradita es... hay dos clases de moraditas. Como vemos acá, esta moradita tiene nervaduras, como tipo tigre. No sé si llegan a ver. Y esta moradita no tiene nervaduras. Es un color entero bonito. Es un color entero. Esta de acá es un tipo lila con nervaduras moradas. Esta de acá es lila y sin nervaduras. O sea, es diferente. Es otra notita. Entonces acá vemos que se está yendo, modelando. Modela preciosa. ¿Ya? Está hermosa, vamos a dejarla al costadito, a la moradita, sin nervaduras. Vamos a pasar con esta, que es así, la encontré un poquito maluca, pero la he curado, la he sanado, porque no encontré otra orquídea mejor que esta. Acá sí encontré otra para mi cliente, pero esta sí me la quedo yo, porque está un poquito mal. Las hojas eran grandes y la señora lo estaba cortando porque estaba un poquito deformada, o sea, un poquito quemada. Yo he dicho, no me la cortes, ya me la había cortado, ¿no? Pero igual me la traje para poder rescatarla. Está hermosa esta orquídea. Son una de las más caras del mercado. ¿Por qué? Porque son amarillas y el amarillo es el color de la alegría, ¿no? Entonces acá vemos que son algunas de colección que valen creo que 8 veces más que esto. Pero por mientras yo tengo esta amarilla que es preciosa. Acá también tiene un botón que ya va a reventar. Y los otros botones ya reventaron y ya cayeron. Entonces acá vemos que vamos a recuperar. También falta regar. Yo le voy a cambiar el sustrato y lo voy a regar con agüita de lluvia. Vamos a dejar esta amarilla. Yo le digo mi sol. ¿Por qué? Porque por dentro es blanco y por fuera es amarillo. Igual que el sol. El sol es blanco, en realidad el color blanco es el sol. Y amarillo son los rayos solares. Acá vemos el sol va a modelar. Modela preciosa, modela precioso, precioso. Mi sol precioso. Ahora sí, vamos a dejar acá el solcito. Sal solcito, caliéntame un poquito por ahí, por mañana, por toda la semana. Sal solcito. Aquí les presento una orquídea maravillosa, fantabulosa. Esta orquídea fantabulosa es la orquídea oro. Esta es una señora, me lo ha vendido. Muy bonita, muy preciosa, esta me la quedo, es mi oro. Para muchas personas seguramente su color no les llama la atención. Porque es un color así medio un mostaza, ¿no? Pero para mí es oro, porque la señora me dijo que es una orquídea oro. Tiene el color del lingote de oro bonito, como está. Tiene bastantes botones que va a florear. Y sobre todo, esta sí no lo voy a cambiar el sustrato, porque esto ya vino con sustrato, con corteza de pino y todo.
y le voy a enseñar que no se cambia su trato completamente cuando está con flor, sino se cambia solamente la mitad. Entonces acá tenemos el color oro. La diferencia entre una orquídea que tiene las hojas caídas y una orquídea que tiene las hojas paradas, la diferencia es que esta ha tenido bastante luz. Seguramente la ha puesto con luz artificial, pero bien fuerte. Entonces la orquídea sale paradita, hermosa, con una postura. Entonces vemos ahí la orquídea preciosa, pero conforme el tiempo, como ya no está con su luz, va a estar cayendo, pero va a estar verde, eso sí, va a estar verde. Aquí tengo unas imágenes como las orquídeas salen, o sea, cómo son realmente las orquídeas caídas, pero esta se la veo maravillosa como está. Está con el porte, con esa actitud, está preciosa, mira. Con esa actitud, así me gusta, va a modelar, preciosa. Vamos, para que modeles. Eso, preciosa. Modela, preciosa. Eso. Continuamos con otra hermosura. Aquí tenemos otra hermosura. Bueno, acá vamos a presentarle otra clase de orquídea. Esta es una orquídea Epidendrum. Es una orquídea que la traje en mi trabajo, que ya estaba muy grande la orquídea, y he cortado algunos quejes, y justo ayer la he sembrado, y acá se va a mantener preciosa. Vamos a ver sus flores. Sus flores son pequeñas como esta. Yo, le cuento una experiencia. Yo pensé que esta de acá era una planta como muy corriente, porque crecía y crecía. Yo dije, entonces yo podaba y podaba. Entonces me doy cuenta de que esta también era una orquídea. Pues sus florcitas parecían tipo geranio y no me daba cuenta. Cuando recién revisé bien las florcitas, dije, esto es una orquídea, porque tenía las partes de la orquídea, ¿no? El labelo y todas las cositas que tienen acá adentro. Entonces dije, esta es una orquídea. Bonita, preciosa, chiquita las flores, pero las traje y acá las voy a cuidar. O sea, voy a reproducir. Y cuando crezcan estas, voy a sacar bebés y voy a sacar así, voy a regalar a mis clientes, a familiares, a quien sea. ¿Por qué voy a regalar estas y no estas? Estas también pues, me quisiera regalar si salen hijuelos. Lo malo que estas necesitan cuidados. Hay personas que cuando tú regalas, a veces no le dan el valor. Y a veces solamente riegan, pero no le hacen el cambio de sustrato, no saben cuidar su abono, algún fertilizante que necesitan. En cambio, estas son tipo así, son bien rústicas y son bien fuertes. Entonces, esas sí puedo regalar porque se les va a crecer bonito y les va a florear bonito. Entonces, estas son las orquídeas Epidendrum. Bonitas, preciosas, por donde la vean. Entonces, yo sí regalo. Entonces, por ejemplo, justo ayer había una señora que tenía una orquídea bonita. Su hijo le regaló. Pero no ayer, no fue hace tiempo, hace 4 meses la regaló. Y 4 meses la señora solamente con el musgo que viene, así, por ejemplo, viene así con musgo nomás. Y le regaba. Y la orquídea tenía una flor nomás, que ya todas las flores se habían caído. Y las hojitas estaban caídas con oreja de elefante, así, caídas. Señora, le digo, señora, hay que cambiar urgentemente el macetero. Era chiquito nomás. Chiquito, entonces le dije, yo le cobro 20 soles en sustrato para cambiarlo, conté mano de obra, todo eso, y le enseño detalladamente cómo se debe cuidar, y yo sí, compromiso, un mes entero, no va a regar, yo voy a venir personalmente a cuidarlo. Entonces la señora dijo, uy, tan caro, pero señora, no es que sea caro, lo importante es el resultado que usted va a ver. Usted cuando tiene una orquídea, o sea, no es que vendas el producto así caro, lo que pasa es que cuando tiene el sustrato específico, cuando le voy a echar el basacote específico, el abono específico, perdón, el osmocote específico, va a florear bonita, se va a mantener espléndida, hermosa. ¿Y qué va a pasar? Estás pagando por la sensación que vas a tener, por la emoción que vas a tener. ¿Tú crees que yo no me emociono con tener una energía tan preciosa? ¿Tú crees que yo no me emociono cuando abren las flores? Yo me emociono, me genera una felicidad interna, te ayuda a tener una paz, una conexión con la naturaleza. Entonces, por eso estás pagando así, señora, le digo. Y te aseguro de que la orquídea se va a recuperar, porque ya tengo como 6 trabajos que tienen orquídeas y ya a todas yo las cuido totalmente y están preciosas. Si las tengo preciosas en mi casa, primero les muestro el modelo, cómo las tengo preciosas, con fundamentos hablo, con ejemplo, y después me dan el trabajo de las orquídeas. Entonces, yo le digo, señora, si por ahora se muere su orquídea que está así toda con una hojita toda caída, yo le compro otra orquídea nuevecita, igualita, le digo. Sí. Pero no se va a morir, ¿por qué? Porque yo le voy a cuidar bonito, le voy a cuidar bien, le voy a cuidar detalladamente. O sea, le voy a dar sus cuidados específicos y a mí, sobre todo, me va a generar felicidad. Porque también, a pesar que no sean mis plantas, yo como jardinero voy y a mí me genera felicidad cuando bota una nueva hojita, una nueva flor. Cuando la oreja de elefante está así y se levanta la orejita bonita. ¡Qué felicidad! Ya no tiene oreja de elefante, ya está en su postura normal, así como esta. Entonces, me da felicidad, me pone contento que una orquídea, que es una planta muy, muy, muy de costo alto, se ponga hermosa, porque yo sé de acá de 6 meses o de repente un año, va a botar su vara floral, 1, 2 o 3 varas florales con el sustrato orquidiano que les voy a enseñar, ¿ok? Entonces, no piensen que es caro,
Porque en la Universidad La Grada de la Molina, en el curso que llevé de un año de diseño de jardines y paisajismo, una ingeniera agrónoma, me dijo bien claro que las personas cuando compran una planta, por ejemplo, esta planta me valió 50 soles, el sustrato también debe estar en valor de 50 soles. Eso debe ser para que la planta te viva. Y en el sustrato que me refiero, todos los componentes que debe llevar, algún basacote de liberación lenta que deben tener, el sustrato es a la tierra. Por ejemplo, la gardenia es una planta muy 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 generosa. La gardenia probablemente cueste 50 soles, igual el sustrato te va a costar 50 soles. Obligado, aunque no quieras ponerle. ¿Por qué? Porque si no se te va a morir. Y ya les enseñé en un video cómo se debe cuidar las gardenias. Entonces, igual, si te compré una orquídea, hazle el cambio de sustrato, así si el jardinero te cobre caro, que te dé la garantía de que va a vivir. Y si no, y si se muere, que el jardinero te traiga otra orquídea. Simplemente, simple y sencillamente, así de frente. Yo digo a mis clientes, si por A o B no sale bien, no sale mal, yo te traigo una nueva orquídea nuevecita y preciosa. Y ahí vamos a ver, y ahí sí yo te traigo una nueva orquídea nuevecita y preciosa. Pero difícilmente, o sea, está un 0% que se muera. ¿Por qué? Por el sustrato y los cuidados que yo voy semanalmente a cuidar, se pone la orquídea resucita, señores, resucita. Entonces siempre es bueno aprender cosas nuevas, leer sobre... Tengo un libro de orquídeas que estoy estudiando, entonces también hay que educarse sobre estas plantas, porque son seres vivos, no son adornos. Pues muchas personas piensan que las orquídeas, ya lo pongo en la sala y ¡boom!, son adornos. No, no son adornos. Las orquídeas son seres vivos. Nos están escuchando, nos están oyendo. Está hablando de mí, así dicen él. Está hablando de mí, me está tocando. ¡Ah, otra cosa! A la orquídea no hay que mover. Por favor, procuren no mover. Lo ponen en medio de la mesa, ya. Solamente de repente lo mueven un poquito para limpiar y lo dejan, nada más. O sea, no traten de llevar. ¡Uy, mira, amor! ¡Mira, me compré una orquídea! ¡Uy, mira! ¡Mira, amor, cómo está bonito! ¡Uy, mira, mira cómo florea una nueva flor! No, 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 no. Si quieren contemplar su nueva flor, simplemente, familia, familia, vengan, miren una nueva flor bonita. O sea, no traten de mover. ¿Por qué? Cuando mueven una orquídea, ¿qué pasa? Mucho lo mueven, le genera estrés y por ende, ¡pip!, aborta los botones. Los botones los abortan y se secan. Por eso esta amarillita tiene bastante botones. Al oro tiene bastante botones, no las muevo porque la estreso y eso hace que los botones, los últimos botones, se sequen y no crezcan. Entonces los abortan. Entonces hay que tener cuidado, señores. No se mueven las orquídeas. Las orquídeas se dejan como están. Están en la mesa decorativa, se quedan en la mesa. Están a un muro frente a la ventana como decoración, se quedan ahí. Ya el experto en orquídeas, el jardinero, que debe encargarse de las orquídeas. Y de él ya deberá cómo lo hace, cómo lo mueve. Pero no tratemos de mover las orquídeas. Eso me enseñó una señora que vende orquídeas de puro oro. Me dijo así, no muevas, no me toques. Eso no se hace. Sí, la señora me dijo, no se mueve, no se toca, no se maloga, no se debe estar cada rato manoseando. ¿Por qué? Porque aborta los botones florales, ¿no? Entonces hay que tener muy, muy en cuenta. Luego vamos a pasar con esta orquídea preciosa, que es la orquídea morada. La orquídea preciosa morada, está muy hermosa, muy elegante. Le estoy dando algunos tips por ahora, pero ahorita viene la ganga. Así que quédense hasta el final del video, cómo modela la preciosa morada. Se va la preciosa morada. Tenemos luego, tenemos esta orquídea que es color moradito, color blanquito con morado. Ya se ha terminado su floración, pero esta sí la he comprado. ¿Por qué? Pues miren, así deben comprar. Las flores tienen que estar completamente grandes, hermosas, glamurosas. Perdón, las hojas. No importa que las flores estén últimas, ya caducando, ya no hay flores. Muchas personas se dejan llevar por las flores. Dicen, no, las flores se ven hermosas, se ven preciosas, pero a veces la corona está podrida, las raíces están en mal estado, ya se están pudriendo. No, así no hay que comprar. Si vas a comprar, es mejor comprar así. Miren, este es el ejemplo mejor que para comprar una orquídea. Así, grande, fuerte, no con orejas de elefante, así caídas, sino así, levantadas, con esa clase de postura. O sino como la del color oro que les dije, levantadas. Entonces, tener muy en cuenta cómo se tiene que cuidar, ¿ok? Acá ven. Cómo se debe cuidar estas hermosas orquídeas preciosas. Esta vamos a pasar al modelaje, miren. Preciosa, hermosa, maravillosa. C-
Continuamos con la siguiente, que es esta amarilla preciosa, preciosa también. Es la amarilla la que es el color sol, es igualita, solo que está bebé todavía y está con vara floral. Esta sin ni moverla está preciosa, y se pone un cliente precioso. No se mueve, no se mueve. Vamos a cambiarle el sustrato, también muy importante. Y por último tengo acá estas bellezas. Este es mi moradito. Este es mi moradito, este tipo chispeca también, pero esto yo le digo salpicadito, porque parece que lo hubiera salpicado una pintura bonito, ¿no? ¡Qué preciosura! Dicen, como dicen algunos orquidiólogos, que Dios creó las creó el planeta en 6 días y al 7º día le sobró tanto tiempo que lo hizo con tanta delicadeza. Y como dice la Biblia, 1000 años para Dios es un día, y un día para nosotros es 1000 años. Entonces, Dios tuvo todo, durante 1000 años, por así decirlo, tuvo tanta paciencia para crear estos colores y diseños tan preciosos. Miren, qué hermosa son las orquídeas. Y no solamente esta es una especie nomás. Hay montones. Cattleyas, dráculas, diferentes orquídeas. Muy bonitas, que ya les voy a enseñar también en próximos videos, cuando las compre, cuando las pruebe, con resultados, con experiencia, o sea, con base. O sea, yo compro una orquídea, la pongo en práctica, la cuido, me sale perfecto, la muestro al video. Si no me sale perfecto, la muestro también. Me fallé en esto, fallé en algo, no me funcionó. ¿Qué está pasando? De repente fue por los gatos, o de repente fue por la humedad, o de repente fue porque el sol le cayó de frente. Entonces yo les muestro si funciona o no funciona, con resultados, señores, con resultados. Acá tenemos, este es un tigre, la piel leopardo, pero este es para un cliente, este es leopardo. Leopardo, lo voy a llevar bien bonito. Este leopardo es precioso, precioso, precioso. Me encanta. Las hojas verdes hermosas. El sustrato también lo voy a cambiar. Este no lo he cambiado. Y este es mi modelo. Este es mi engreída. Este es mi engreída. Este es mi engreída. Este es mi modelo que siempre muestro a mis clientes. Este es mi preciosa. Este fue la de después de la blanca. Compré esta de acá, esta preciosura. Ya tiene conmigo, creo que, claro, 4 meses o 3 meses, con 3 meses y medio. Miren cómo le he cambiado el sustrato. Miren cómo le he hecho los huecos. Así le he hecho los huecos. Miren acá los huecos. ¿Para qué? Para que pueda ventilar. Ahora, si tú eres una persona que no te gusta estar constantemente con las orquídeas y quieres dejarla así como adorno, no le hagas los huecos. Pero si te gusta estar, quieres como terapia, siempre chequear cómo está, para dejarle constantemente, tienes que hacerle los huequitos bonitos para que pueda oxigenarse. Miren cómo le he hecho los huecos, preciosos. Aparte también abajo tiene huecos. Y le he echado sustrato orquídeano de acá para arriba, de acá para abajo no, porque no puedo tocar las raíces. Tú tocas las raíces. Tú deschampas a la orquídea, las raíces están conectadas con las flores y con las hojas, pero más con las flores. Entonces alguna raíz se daña, la hoja se cierra y se cae. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es como nuestro cerebro, todas nuestras neuronas y todas nuestras venitas y las sinapsis que tenemos están conectadas con nuestro cuerpo. Algún golpe, algo que le hagamos a nuestro cerebro, dejamos de funcionar, nos quedamos paralíticos. De repente se nos cae la retina, o si ya no podemos ver. O sea, hay que tener mucho cuidado con el cerebro. Igualito, las raíces es el cerebro de la planta. Entonces, lo que le pasa a la raíz, alguna raíz se malogra una flor. Entonces hay que tener mucho cuidado con la raíz, con las orquídeas sobre todo. ¿Ya? Ahora sí, señores y señoras, les voy a explicar detalladamente cuál es el sustrato que vamos a utilizar. Esta vamos a dejar como modelo. ¿Cuál es el sustrato? Y los cuidados sobre todo fundamentales. Bueno, acá tenemos mi cuaderno. Vamos a empezar sobre la descripción de la planta. Esta planta está en los Alpes, en los trópicos, en la cima de los árboles. Son plantas epífitas. Entonces, acá empieza lo bueno. Son plantas epífitas y estas están arraigadas en los árboles. No son parásitas, no son epífitas. Yo soy un árbol. Una orquídea se agarra, una semilla sale, crece y se aferra del árbol. Y se aferra y no le absorbe los nutrientes, sino cae alguna hoja, se pudre, eso le genera nutriente. Algún insectito se muere, eso le genera nutriente. Y así se alimenta la planta, es una epífita. Y sobre todo está la mata, por así decirlo, del árbol, la copa, le genera esa luminosidad espaciada, donde le caen los rayos del sol, pero filtrado. O sea, pequeños gajitos de rayo de sol. Como estaría en semisombra, pero bastante luminosidad, o sea, en la copa de los árboles. Entonces, de esa manera se aferra y ese es su hábitat natural. Y nosotros tenemos que ver su hábitat natural, cómo es. ¿Cómo les explico? Nosotros debemos imitar su hábitat natural. Vamos a pasar con la estación de esta planta. O sea, ¿cuándo florea? Florea 2
una o dos veces al año. La flor llega a durar de 3 a 6 meses, pero si aún no tiene los cuidados respectivos, no tiene el fertilizante respectivo, ¿qué va a pasar? Al no tener nutrientes, no lo mantiene la flor, y simplemente la flor va a durar ¿cuánto tiempo? Un mes o dos meses y cae. Entonces, la flor dura bastante tiempo, hasta 6 meses, pero hay que saber qué nutrientes darle y cuál es la tierra específica orquidiana, la tierra orquidiana. El suelo, ¿cuál es el suelo, el sustrato que debe llevar? Acá está la ganga, el sustrato. Bueno, el sustrato que debe llevar es carbón activado, es arcilla expandida, que muchos dirán, ¿arcilla qué? ¿Arcilla es de la tierra? No, arcilla expandida, que son estas bolitas que están acá, esas son arcilla expandida, eso genera drenaje. Es el musgo blanco que llevan las plantas, es el musgo blanco, ese es el musgo sphagnum, y corteza de pino, yo también le agrego fibra de coco grueso, fibra de coco fino y perlita, y ahorita les voy a enseñar las proporciones, cómo se prepara perfecto para que ustedes puedan tener una orquídea maravillosa y una orquídea fantabulosa. Las plagas que le atacan a esta planta, las plagas son simplemente algunas cochinilla algodonosa que se le pega en los botones. Salen los botones, abren los botones, la cochinilla se pega ahí porque son las partes de la planta las más delicadas, las más suavecitas. Es como que te da un bistec duro, de bistec viejo, de un toro viejo, y después te da un bistec tiernito, de un ternerito. Tú lo comes, qué rico. Igualmente, la cochinilla a uno se le gusta esa ternura. O sea, ahí se aferra en los botones que recién van a abrir, que están pequeñitos, le chupan los nutrientes, y ¿qué pasa? Al final, los botones terminan abortándose, la planta lo aborta porque ya no tiene nutrientes, ¿no? Hay algunos, la cochinilla lapa también, son cochinillas, son como ácaros, algunos virus que también tienen, eso también hay que tener mucho cuidado, si tienen virus ahí sí hay que eliminar la planta, ya vamos a ver algunas manchas, si tienen, por eso hay que cuidar, si uno compra una orquídea, tú la traes del vivero, no sabemos con qué enfermedad está, por eso es siempre bueno mantenerla en cuarentena, por lo menos una semana para ver cómo reacciona. Entonces nunca es bueno juntar la orquídea nueva con la orquídea que ya tienes en casa, porque la que tienes en casa ya está cuidada, ya está cauterizada, ya está limpia, ya revisaste de pie a cabeza, de raíz a flor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno traemos una orquídea, la juntamos y le pasa los microbios, los bichos, los ácaros, y después, ¿qué es esto? Vaya. Y después se nos mueren las dos, o sea que tenemos el abono. El abono que vamos a usar es simplemente un abono específico, y aquí les voy a recomendar. Primero que nada, para los anturios usamos el pastacote. Para las orquídeas usamos otro que es el esmocote. Son bolitas, aquí les dejo la especificación y cómo son las bolitas, acá en las imágenes, el osmocote. ¿Para qué? El osmocote es para las raíces, para todo en general. El osmocote es de liberación lenta. En 3 meses el osmocote se libera. Entonces se diluye, sale la agüita, todo, y nutre las raíces y las hojas y las flores también. Después, ¿qué tenemos acá? Entonces acá tenemos el éxtasis, que son líquidos que son especialmente para la floración, para estimular la floración. Es como, es que el líquido es rosadito rico y es como un... tipo de anaranjado, y es como no es líquido, es como la, ¿cómo les explico? Es como el aceite, algo así, es gomosito. Entonces el éxtasis es para la flor, y para las hojas es de para la raíz en general, más para la raíz y para las hojas también, para las flores, pero más para la raíz, el osmocote, porque la raíz es el cerebro que le ayuda a todo. Para las flores y para las hojas, para que se mantengan verdes y preciosas, Es lo que me ha recomendado una ingeniera, buenazo. Es un producto Quimifol N510 Plus, que tiene 35% en concentración de nitrógeno. Esto, cómo huele, me encanta. Huele, algo así como a papilla, creo que huele. Entonces este es muy buenazo. Este yo le aplico para orquídeas, para 1 litro, una cucharilla de té. La cuarta parte de la cucharilla de té para 1 litro. Si es posible, para 2 litros le ponen. La cuarta parte. O sea, esta es la cucharilla de té. La mitad, no. La cuarta parte. Y a ver, vamos a hacer de frente. ¿Una cucharilla de té para cuánto? Una cucharilla de té, si es la mitad, es para 1 litro o 1 litro y medio.
Entonces, la mitad sería para 3 litros. La cucharilla entera sería para 6 litros de agua. Entonces, juntas 6 litros de agua, bien cargado, toda la cucharilla, ¡plic!, lo diluyes. No tiene, no genera ni un color verde. Algunos, el 2020, el 3017, generan color verde. Este no, este no genera ni un color. Este es como agüita de lluvias. Y este sí es color verde, pero no genera color cuando le echas en el agua, porque le echas muy poquito. Entonces es muy buenazo realmente. Le aplicas a la, esto me recomendó una ingeniera agrónoma. Entonces le aplicas a la raíz, no en el ápice, en la raíz. Y poco a poco tu planta se va a poner con las hojitas verdecitas preciosas. Ese es el abono que deben estar. Y después, no menos importante, la maceta grande, pequeña, grande, pequeña. Algunos arqueólogos recomiendan la maceta pequeña porque las raíces deben estar apretaditas. Otros arqueólogos recomiendan que la maceta no sea pequeña, que sea grande, porque cuando está apretadita, eso es para estimular la floración y para la venta. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿A quién hacemos caso? A uno y a otro, es ese dilema, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que cuando tú ves la, hay que dejarlo con la maceta pequeña. Obviamente, cuando hemos comprado, se compra con una maceta pequeña, y esa maceta pequeña hay que dejarlo así como está, con su maceta pequeña, hasta que termine la floración. Una vez que termine la floración, vamos a trasplantarlo a una maceta un poquito más grande, nada más, que sea un meñique de diámetro, o sea, un pulgar de diámetro, nada más, un poquito más grande, y poco a poco vamos a trasplantar a depende de un macetito así. Entonces es un poquito más grande, estaría perfecto, mira, le da perfecto. Aunque esto está muy grande, entonces siempre hay que dejar un espacito para que quede liberado, porque a veces mucho lo dejamos en ¿cómo se llama?, en el macetero chiquito. No le afecta, sí, no se muere, sí, está perfecto en el macetero pequeño, pero que está demasiado apretado, da floración y no hay tiempo para el reposo. Es como tú trabajas y no tienes tiempo para qué, para tu descanso, para tus vacaciones, te estresas y después ya no quieres florear. ¿Por qué? Se puso amarilla. ¿Por qué? Se me murió. ¿Por qué? Porque no dejaste reposar. Las plantas no son robots. Tienen que tener un tiempo de reposo, un tiempo de descanso. Termina la floración, 2 meses de descanso, pasarle un macetero un poquito más amplio, y hay que descansar esos 2 meses, después otra vez a botar la floración. Entonces hay que darle ese tiempo de reposo. Entonces, muy bonitas realmente las orquídeas, preciosas, preciosas, me encantan. Son muy fantabulosas, y voy a seguir comprándome más y más y más y más, llenándome de orquídeas, bueno, también de otras plantitas, pero las orquídeas son fantabulosas. Y recomiendo al 100%, no son plantas difíciles de cuidar, son plantas fáciles, sí. Tú le das los si tú le das todo lo que necesita ella, todo lo que necesita. Bueno, vamos a hablar del suelo, sustrato, cómo cambio, cómo hago. A ver, dígame cómo hago. Ya acá está la ganga, bien. Vamos a utilizar arcilla expandida, corteza de pino y carbón. ¿Dónde lo vamos a hacer? Voy a traer un recipiente para poder prepararlo y vean cómo es el sustrato especial de la orquídea, ¿ok? Vamos a hacerlo. Acá les voy a enseñar detalladamente, ¿ya? A ver. No vamos a hacerlo en un recipiente porque el recipiente tapa la cámara, entonces vamos a hacerlo en una bolsa acá para que no se pueda derramar. Vamos a aplicarle un puñado de arcilla expandida, que son estas bolitas, un puñadito de arcilla expandida. Vamos acá, un puñadito. Vamos a aplicarle un puñadito de carbón. Vamos a ver, viendo y variando, ¿ya? No es que también sea exacto. Nosotros tenemos que tener esta ley. La ley es 70% filtrante, o sea, que sea el sustrato filtre, que no se empose, y 30% ahorrador de humedad. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a ahorrar humedad? Con el musgo sphagnum. El musgo sphagnum es el musgo blanco, que es el musgo para orquídeas. 2 puñados de carbón, vamos a ponerle. Dos puñados de arcilla expandida. Un puñadito de musgo sphagnum. Será un puñadito y medio. No se corta esto. Y acá por lo menos está
con todo el musgo, todo, acá estará por lo menos un 50-50. Vamos a aplicar corteza de pino. Es importante la corteza de pino. Vamos a aplicar 3 puñados de corteza de pino, ¿ok? 3 puñadazos. Acá tenemos 2, y este sería 3. 3 puñados grandes de corteza de pino, ¿ya? Pueden usar corteza de pino pequeño, pueden usar corteza de pino grande, corteza de pino mediano. Ya ustedes verán. Entonces aquí tenemos el sustrato. Todavía falta un poquito, falta ¿qué más? Vamos a aplicarle turba ácida. Un puñado nada más. Fibra de coco. Grueso y fino, acá tengo mezcladito. Y perlita. Un puñado, ya saben, ya ven el video. Un puñado. Solamente un puñadito nada más. Nada más, sencillo. Sencillo. Entonces vamos a ver la composición de esta materia. Cómo se pone. Wow, está fuerte. Está fuertísimo. Y está buenísimo. Acá traje un coco de un señor que vendía cocos. Y acá los he cortado con alicate, pero está duro. Ya bueno. La cuestión está que ya está buenazo. Ya se le he especificado. Ahí va a salir en la pantalla cuántas porciones. Y miren, este es el sustrato especial para el anturio. Perdón, para la orquídea. Tantos videos de anturio y ya me confundía. Bueno, vamos a cortar estas cositas para que queden chiquitas. Y vamos a mezclar. Vamos a cambiar una orquídea para que vean cómo se cambia. Cómo se cambia la orquídea. Vamos a dejar esta de acá. Aquí tenemos una. Aquí vamos a cambiar esta belleza que está fuerte. Que está con su floración, ¿no? Sí. Si van a cambiar, o sea, pueden esperar, sí, pero yo en mi caso sí los cambio. Apenas termina, pero solamente 50%. Entonces sacamos. Ya tiene un poquito de agüita, tiene. Bueno, sacamos este de acá. Después les voy a mostrar un video cómo se saca y cómo se cambia. Está bien apretadita esta. Bueno, en caso que son así apretaditas, no las llego a sacar toda. Está demasiado apretada. Sería para cambiar en otro mastero. No en el mismo. Bueno, simplemente sacamos el musgo que está encima. Ahorita les voy a enseñar con otro que no está tan apretada. Esa sí vamos a cambiar con un mastero un poquito más grande. Entonces cambiamos, sacamos un poquito el musgo. Ah, ahora distinto. Por ejemplo, el musgo, esta preparación es para cuando vas a cambiar el sustrato todo. Cuando vas a cambiar el sustrato, quitas el musgo y solamente le pones material aireante nomás. Solamente materiales duros, que sean solamente para que filtren. ¿Por qué? Porque acá abajo tiene un montón de musgo. Entonces, a ponerle todo el material, la composición de 70-30 que le estarías haciendo, estarías aplicando por lo menos un 60 de absorbente, que acá la mitad de abajo está puro musgo, de arriba solamente poquito. No. Entonces, lo mejor, lo conveniente es cambiar con pura corteza cuando es la parte arriba nomás, ¿ya? Esto es para todo, se lo vas a cambiar. Todo, con todo raíz, cuando ya terminó de florear y todo. Vamos a quitar. Sacamos esta raíz de acá. Acá tengo una tijera especial para las orquídeas. Esta es mi tijera especial de orquídeas, chiquitín. Listo, vamos a cortar así. Entonces sacamos, esa raíz estaba un poquito seca, ¿no? Bueno, completamente seca. Nos quitamos así con mucha delicadeza, cautela. Quitamos la parte que está acá arriba. Aunque tenía corteza. Esta sí vamos a tener que cambiar un mastero grande. Por ahora no. Por ahora vamos a ponerle el cortecito más encima. Así le he hecho a todas mis orquídeas. Acá el ejemplo sencillo también. Por ejemplo, acá. Yo la cambié así, mira. Ay. Esta horquilla paz. Por dentro, ya falta regar, mira cómo se pone blanco. Porque ya falta regar ya. Está un poco no pesa. Por dentro está todo musgo sphagnum, blanco. Y por encima está arcilla expandida. Corteza. Perdón, carbón y corteza. Los tres fundamentales, nada más.
Ya cuando vas a aplicar todo, se aplica perlita, turba ácida, cuando ya vas a aplicar completo, con musguito. Si no, no le aplicas, no es necesario, no necesita. Entonces se me entiende. ¿Para qué ese macetero ese? Para que no se caiga, porque las varas florales pesan mucho. Ay, vamos a quitar un poquito de acá. Esta sí, obligatoriamente la tengo que cambiar apenas termine ya, porque está demasiado apretado. Demasiado apretado. Entonces, con mucho cuidado, sin dañar las raíces. Y otra cosa, cuando van a cambiar, saquen el, ¿cómo se llama? El corcho. Este corcho desgraciado es el que lo ponen, y para evitar la humedad de viaje a viaje, para que mantenga la humedad de viaje a viaje, porque lo traen algunas de Holanda. Le sacan ese corcho, porque ese corcho lo llega a podrir la raíz, ya, muy importante, no vayan a olvidarse. Es un corchito con forradito con plástico le ponen, no es corcho, es una esponjita, pero le dicen tampón de orquídeas. Entonces hay que sacar eso, porque si no lo malogra, lo pudre, porque mucha humedad. Y se está tapando, pues. Y ahora sí, ya, entonces ya sacamos la parte superior, por lo menos un 30% habrá salido. Como está gorda, no sale, porque yo la hago completa y la pongo completa. Entonces vamos a aplicarle lo que es materia gruesa nomás. Carbón, arcilla expandida, corteza. ¿Para qué? Para que se pueda aferrar. Para que se pueda... Sobre todo para que se pueda aferrar, ¿no? En la corteza. A ver, pequeña. Me iba a cortar las hojas, pero no se corta. Se deja así nomás. Se deja así nomás. Así, hasta que se caiga solita ella. Aquí está el musgo, la arcilla expandida, el carboncito. Y así lo voy acomodando. Que se siente bonito. Lo que es el material grueso nomás. Así le he hecho a todas. Otra cosa. He hecho la prueba con una orquídea de una señora que tenía las flores, pero está con oreja de elefante. ¿Qué pasó? Le cambié totalmente el sustrato. ¿Y qué pasó? Las hojas se levantaron, pero las flores, los botoncitos se quemaron. Ya no, porque le he dañado las raíces, por así decirlo. Porque cuando cambias todo con las flores, no se dañan todas las hojas, ¿no? Pero las puntitas, algunos ya no abren, porque le estás generando un estrés a la plantita. Entonces hay que tener eso mucho en cuenta. Pero era obligatorio hacer el cambio totalmente, porque estaba con oreja de elefante y se iba a morir. Entonces este ya lo cambiamos. Ya le pusimos la cortecita. Y así queda un 30% de arriba. Será un 25% porque está muy apretado. Vamos a hacer con otro ejemplo. Esta belleza es por un cliente. Y ustedes dirán, no, porque ese ya está con las hojas, con los botones ya, este ya lo desechamos esto, porque este ya no se usa ya. Eso lo hace porque está con los botones ya a punto de terminar, ¿no? Pero ¿qué hago si recién compro? Esta recién he comprado y la vamos a cambiar. Miren detalladamente cómo se hace. Sacamos su porta macetero, obviamente, ¿no? Sacamos, perfecto. Sacamos esta preciosa. Y lo que hacemos es sacar con delicadeza, ojalá que salga, eso, miren cómo sale, con delicadeza. Dejamos paradita acá un ratito, limpiamos este macetero, limpiamos bien limpiecito, ya, eso le hago a todas las orquídeas de mis clientes, y todas están hermosas. Agarramos un cúter, hacemos huecos para que pueda airearse las raíces, para que tenga ventilación, sobre todo para que se evaporen rápido. Y como yo voy a hacer mantenimiento una vez a la semana, yo veo si riego o no riego. Pero si tú no quieres regar y quieres que mantenga bastante la humedad, no le haga huecos, déjalo así nomás, ok. Pero si te gusta terapia, regar, visitar a tus orquídeas que están en la azotea, en el balcón, o tener terapia,
simplemente lo que haces es hazle huequitos para que aire rápido y no se quede tanto tiempo la humedad. Así, así como se evapora, vas regando suavemente. Hacemos huequitos bonito. Eso, miren. En este caso voy a hacerle solamente 4 huecos, porque mucho hueco no se vaya a airear demasiado. A mis otros días le he hecho 10 huecos. Conforme pues. 10 huecos si son huequitos chiquitos, 4 huecos si son huecos grandes, más huecos si son con clavitos. O sea, ya viendo. Entonces ya tiene esos 4 huequitos. Ya está limpia. Vamos a hacer lo siguiente, está con botones. Vamos a quitar el 50% para arriba solamente. La de abajo no, porque la de abajo está bien, bien concentrada. Sin dañar. Entonces con mucho cuidado, con mucha cautela. También tiene el corcho, pero eso lo voy a quitar el corcho cuando termine de florear, porque así tengo que deschampar todita. Está hermosa. Entonces vamos a quitar el 40-50% de musgo que está acá, porque es puro musgo, nomás tiene puro musgo. Así. Las raíces están en perfecto estado, están verdes, eso hay que verificar que el labelo estén preciosas. Acá tenemos el corcho, miren, el corcho está bien ahí enraigado. Pero no podemos sacar el corcho porque para sacar el corcho hay que deschampar todito y se muere. O no se muere, sino que se mueren los botones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces sacamos el 50%. Que yo ya creo que ya está ya. Sí. A ver, sí, ya está el 50% salido. Y algunos sobrantes para no jalar, y para que no se deschampe bien, vamos a cortar con la tijera de orquídeas para que encajen en el mismo macetero los musgos. Cuidado con cortar una raíz, ahí sí la florcita ya no sale, ya no revienta. Listo. Lo que vamos a hacer es meter a su mismo macetero, tratar de acomodar a su mismo maceterito. Tratar de que encaje bien. Ajá, eso es. Perfecto. Encajó igualito. Casi no se movió. Sufrió un ligero estrés, pero casi no se movió. Y por consiguiente vamos a aplicar lo que es las cortezas, todo lo que es grueso. Carbón, arcilla expandida, cero musgo, porque ya tiene musgo acá, miren, ya tiene musgo ya. Tiene como el 30% de musgo. Entonces vamos a aplicarlo solamente lo gruesito. Que ingrese. Así ingresa. Eso. Por acá buscamos más carbón, más arcilla. Vamos así como un rompecabezas, con cuidado, con cautela, con amor. Es terapéutico ver las raíces. Es hermoso, es hermoso. Arcillita, por aquí, por acá. Así le he hecho a mis orquídeas. Esta blanquita así le he hecho, está preciosa. Me generé el resultado hermoso. Más carboncito. Carbones pequeños por aquí y por acá, para que se aferre. Más arcillita por aquí y por acá, para que se aferre. Aquí les presento al travieso, que es Macarrón. Venga, chepa acá, Macarrón. ¿Dónde estás yéndote? ¿Qué pasó? Saluda al público. Saluda. Saluda. Él es Macarrón. Es un gatito esterilizadito, bonito. Que es bueno esterilizar a sus gatos, no se olviden, porque muchos dirán, no, ¿por qué esterilizas, pobrecito gatito? No, cuando el gatito, el veterinario es un experto y recomienda, dice, se vuelve a esterilizar, ¿por qué? Porque cuando esterilizas, para en casa más tiempo, hay beneficios de que ya no para cruzando gatitas callejeras, y las gatitas callejeras dan a luz gatitos chiquititos y al final se mueren, o le aplasta un carro, y no sabemos la vida de esos gatitos. Entonces, siempre bueno esterilizar. Otra cosa, los gatos no le pegan porque no tiene testosterona, no tiene esa masculinidad que presente una adversidad con otro gato, que presente un peligro a otro gato. Entonces es como una gatita hembra, ¿no? Entonces vive tranquilo, vive en paz, en casa, tranquila. ¡Macarrón chino! ¿Me amas? ¿Me amas?
No, dice. No, está bien. Sí me amas, ¿no? Oye, oye, ya. Te presento a mi público. Entonces, es lindo los gatitos. Este gatito que lo tengo es el travieso. El travieso. A veces viene acá con su otro amigo que viene a jugar. O sea, no peleas, no juegan. Así. Y a veces dañan a la plantita, ¿no? Pero ya, bueno. Ya les expliqué en videos anteriores que no se le hace... Que no se le debe pegar, no se le debe maltratar, ¿no? También la chiquita que tengo también igual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya, macarrón, te dejo ir, ¿ya? ¡Ay, qué lindo, mi macarroncito! Ya, ve. Ya, ve, tranquilo, ya. Bueno, ya hicimos una entrevista, macarrón. El micrófono se movió, creo. A ver. Ya hicimos una entrevista, macarrón, pero continuamos con el trabajo, continuamos. Ya vamos poniéndole carboncito, arcillita. Alguno que por ahí, cortecita. Vamos chanfando para que vaya penetrando. Vasillita. Por acá carboncito, viendo así como un rompecabezas. Bien lindo esto acá, es terapéutico realmente. Buscamos más arcillita, más carboncitos pequeños o grandes. Viendo el tamaño, viendo la textura. Listo. Como verán, esta parte de acá abajo tiene musgo. La parte de arriba tiene corteza. Acá un poquito del musgo se ha salido, ¿no? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es hacer un pequeño corte. Listo. Un pequeño cortecillo. Ay. Y vamos a aplicarle musguito ahí adentrito. Por el huequito. Para que mantenga la humedad. Bese para adentro. Entonces ahí genera la humedad también. Aguarda la humedad. Listo. Váyase para adentro, cumple su propósito, musguito, ya listo. Musguito, listo. Y ahí tenemos con su corteza bonito encima, un material aireante. Pensé que estaba saliendo un esquejito, dije. Había sido el tallo, el porta varita floral. Ya bueno, aquí está precioso. Así se hace. Se compra otro igualito le hago. Así a todo esto le voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar el sustrato. Solamente la mitad para arriba. Porque tiene floración. Y las que ya están a punto de caducar o ya no tienen floración. Por ahora todas están con floración, así que no les cambio. Les cambio la parte. Todo totalmente. Cuando ya termine la floración y sea puras hojas. Mientras tanto, no. ¿Ya? Este es el video, chicos, que le quería mostrar. Así les quería enseñar con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucho amor, sobre todo, cuál es el sustrato orquidiano. Si necesitan sustrato orquidiano, ya saben, me avisan al WhatsApp, yo les hago un presupuesto. Incluso si están cerca de Lima, Perú, yo voy a su hogar, yo mismo lo trasplanto, yo mismo lo cuido. Y si por A o B se muere, que nunca se va a morir, yo le traigo otra planta, le traigo incluso 10 orquídeas más. Porque no se va a morir, porque yo sé cómo se cuida la orquídea y cómo se ponen hermosas y bellas y preciosas. Y no se toca. Da ganas de besarlas y tocarlas, pero no se toca. Entonces son los cuidados que se dan de las orquídeas. Recomiendo mucho a que tengan orquídeas, a todas las personas. Si tienen la cualidad de regalar una orquídea, también compartan este video a la persona que va a tener la orquídea para que pueda cuidar. Este mundo de las orquídeas es muy, muy, muy bonito, muy maravilloso, muy esplendoroso, muy, muy fabuloso, realmente. Es muy lindo. Hay diferentes calidades de orquídeas, hay diferentes modelos de orquídeas. Hay miles de orquídeas, entonces la orquídea que más le parezca, compren, pero sí, eso sí, edúquense sobre sus cuidados. Es como un animal cualquiera, un animal necesita cuidaditos, las plantas son seres vivos, también necesita cuidados. Hay una orquídea que me gusta, la orquídea banda también, seguramente van a ver muy pronto acá colgado en la pared. Banda, porque no necesita sustrato, simplemente se debe regar cada día así, porque no tiene sustrato que adhiera la humedad para que puedan estar las raíces absorbiendo esa humedad. O esos nutrientes, esos líquidos, sino que esas lamentablemente tienes que regarlo todos los días esclavizado, pero es hermosa. La flor es tipo Phanaelopsis, pero tiene unos toques variados y ya, pues
son muy, muy, muy fantabulosas. Entonces, este es el video que les quería mostrar, amigos. No se olviden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, TikTok. Entonces, no se olviden seguirme, por favor, y compartir los videos apoyándome también para seguir así creciendo, para seguir así aprendiendo más y compartiéndole mis conocimientos totalmente gratuitos y algunos secretitos, algunos datitos, algunos datazos, ¿no? Es muy importante. Ahora, datazos como, por ejemplo, es importante también tener un pHímetro para medir el pH de las gardenias. No son ácidas como las gardenias, perdón, las orquídeas. No son ácidas como las gardenias, ni como las hortensias. Son como los anturios, que debe estar en un 6, 6.5 normal, tranquilo. Entonces, puede ser de repente también por el pH algo le está faltando, por eso es que no sale la flor, no asimila. Entonces, también es bueno tener un pHímetro. ¿Dónde podemos encontrar un pHímetro? Vayan al video de las gardenias y ahí les indico específicamente en el video de las gardenias, ahí especifico yo especialmente para mis amigos, para mis suscriptores, dónde compro el pHímetro más barato del mercado, dónde compro también algunos fertilizantes, ese lugar donde la ingeniera me vendió, que te atiende muy bonito, ahí específico todo yo. Ahí les digo cuál es la dirección, el teléfono, el Gmail para que vayan a buscar. Entonces, así datazos como esos yo siempre explico. O sea, cualquier cosita que yo aprendo, a mis amigos. No necesito hacer un curso y cobrar por el curso, no. Simplemente todo el conocimiento que tú tienes, siempre es bueno impartirlo a las personas, porque esas personas se benefician de ese conocimiento y también lo cuentan a otras personas. Y esa persona le cuenta y así todo el mundo va a tener de repente más orquídeas, va a cuidar mejor las orquídeas. Imagínate cada casa que vayas a cuidar, veas una orquídea preciosa de otro color. Otra orquídea preciosa de otro color. Vas a una casa y ves en la mesa otro color. ¡Ah, qué bonito! Y le ayudamos más al planeta. No tendremos un arbolote, pero con una orquídea ya estamos ayudando al planeta. Ya estamos generándole un vegetal que ayude a desintoxificar el ambiente, a quitar el humo que hay de los carros, de las empresas transnacionales que bota mucho húmedo. El área de la comida, sobre todo, es el mayor contaminante del mundo. Entonces, con una orquídea ya estamos ayudando a nuestro planeta. Entonces, les animo a todos a que tengan orquídeas, a que sepan cuidarlas. Y bueno, a que disfruten de su compañía, de su floración. Ya bueno, les cuento algo muy importante. Yo tuve un cliente que tiene los geranios en el balcón. Los geranios le he puesto bonito de macetitos largos, se ve precioso. Atrás, donde le cae el semisol, en la mañana de repente le cae un poco de sol, los anturios abajito. Y arriba las orquídeas. Uy, el cliente se va a su sillón, se pone su café de su cafetera natural, se toma al compás de sus orquídeas, al compás de sus anturios, al compás de sus geranios colombianos. A eso es la desconexión del trabajo, del estudio, la desconexión donde entras en paz, en armonía, en el feng shui, de conectarte con la naturaleza y sales refortificado. Las plantitas, creas o no creas, te ayuda mucho en tu salud mental, ahuyenta las enfermedades de tu hogar. Entonces, es bueno tener aunque sea una planta. Y si es posible tener como el señor geranios adelante, anturios a los costados y orquídeas en la parte superior, se vería precioso. Las personas, Juancito, qué bonito jardín, wow, se ve muy precioso. Esa persona, me generó una idea, igualito voy a hacer en mi casa. Se copia la idea, hace en su casa más plantitas y más ayudamos al planeta sobre todo. Entonces, queridos amigos, ayúdenme, suscríbanse al canal, denle like, comenten en la cajita de comentarios qué clase de video quieren que haga y siempre estaré respondiendo sus preguntas y sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuiden sus orquídeas, cuiden sus anturios, sus gardenias, y nos vemos en otro video hablando de otra planta y así cuidando a nuestro hermoso planeta, nuestra naturaleza, que es nuestra naturaleza, es de todos. Nos vemos. Despídanse, chao, chao. No hay que mover. Listo. Preciosas. Ahora sí.